El principio fidelista de que nuestra patria tiene que tener un futuro de hombres de ciencia se revela en la capacidad de buscar soluciones desde esta disciplina a los problemas sociales y económicos del país. La actividad central por el día se efectuó en el Parque Museo Íñigo López, donde fueron reconocidos los 57 premios provinciales a la innovación tecnológica, organismos, instituciones e investigadores destacados a favor de la aplicación de la ciencia. Los municipios de Bayamo y Cautocristo recibieron el agasajo por la efectiva aplicación del saber y la técnica. El trabajo logrado a favor de la integración, los resultados del polo científico y su consejo asesor para la toma de decisiones avanzaron en el año. Organismos como Educación, Salud, la Universidad de Granma, Ciencias Médicas, Agricultura, Productores, entre otros, recibieron el estímulo por su gestión a favor de la ciencia. Cada 15 de octubre es ocasión para validar las oportunidades de hacer ciencia como garantía del futuro de la nación. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.